Con el objetivo de preservar el danzón y de transmitirlo a las nuevas generaciones, el Centro Nacional de Investigación y Difusión del Danzón, en conjunto con otras dependencias, llevarán a cabo del 3 al 6 de diciembre el 11º Encuentro Nacional de Danzoneras en el puerto de Veracruz, en donde estarán participando 12 orquestas. El Encuentro Nacional de Danzoneras va más bien enfocado a los músicos, a promover la composición, la interpretación, las presentaciones de discos, de intercambio de experiencias entre compositores, arreglistas. Por ejemplo, este año se van a presentar los resultados de una restauración de partituras de 1916 de la danzonera Pasos, que fue una danzonera veracruzana de los hermanos Pasos, y que se va a presentar el repertorio que hace casi 100 años se interpretaba aquí en Veracruz. Estas actividades beneficiarán a diversos prestadores de servicios turísticos de la ciudad, ya que se espera una importante afluencia de visitantes de diversos estados de la República Mexicana. Para este encuentro de danzoneras sabemos que va a haber alrededor de 3.000 personas, entonces cumpliendo con los objetivos de la Dirección de Turismo y Cultura y en coordinación con la Secretaría de Turismo Estatal y el IBEC, estamos trabajando juntos para traer eventos en temporadas bajas. Ese es uno de los principales peticiones de las asociaciones y de las cámaras empresariales, que haya diversidad de eventos, no nada más en temporadas altas, sino también en temporadas bajas, y con esto damos cumplimiento a ello. Dentro de las actividades que se estarán desarrollando destacan una exposición fotográfica, conferencias sobre la evolución del danzón y las presentaciones musicales en diversos espacios como el Zócalo de Veracruz, Museo de la Ciudad, Plaza de la República y Parque Zamora. Todas las actividades podrán ser consultadas en la página www.encuentro2015.danzon.com.mx. Javier Madrigal, más noticias. Thank you.